Años de la exitosa gira de SUTV, U2 embarcó en la aventura Popmart Tour. Los conciertos de la gira se realizaron en estadios y parques durante 1997 y 1998. Espectacular por todos lados, una pantalla LED de 50 metros de ancho, un arco dorado de 30 metros y los integrantes de la banda disfrazados. Pero algo no funcionó y desde el inicio la gira fue por demás complicada, incluso humillante para U2. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. El objetivo era sencillo, rendir homenaje al pop art. Así describió Bono en su libro Surrender, la premisa de su gira Popmart, la cual comenzó en Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, varias cosas fallaron, y eso apenas en el inicio. El cantante irlandés lo recordó de la siguiente forma: el único lugar del mundo en el que el espectáculo de Popmart va a parecer normal será en la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas. En esa ciudad, nuestra producción parecerá monótona, y eso ocurre. No habíamos tenido tiempo de ensayar en condiciones. A nuestra hija Jordan, que viajaba con nosotros, le mordió un perro el día del primer concierto. Kim, si eres alérgico a las hierbas del desierto, la variedad de plantas rodadoras, como me pasa a mí, se trata de uno de los pocos lugares en el mundo en el que podrías quedarte sin voz, cosa que me ocurre. Y todo el mundo se presenta para la gran inauguración de la gira, y casi no nos salen las canciones. Es bastante humillante, y no es más que el principio. De acuerdo a Bono, en algunos estadios tocaron medio llenos, lo cual indicaba que no éramos muy populares. Los 93 shows del Popmart Tour atrajeron aproximadamente 3.9 millones de seguidores. Aunque fue la segunda gira más taquillera de 1997, se vio empañada por dificultades técnicas y críticas mixtas. La gira fue representada en la película de concierto Popmart, Live from Mexico City. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Bono? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.